24 de agosto del año 2020, Rosalba María Grime celebraba a su amiga Flavia Godillo Mafra de 24 años un baby shower por el futuro nacimiento de su bebé, una preciosa niña que vendría al mundo en escasos 2 meses. Le mandó las fotos de las invitaciones, de los recuerdos y de todos los detalles festivos de una celebración para desear a la madre y a su criatura felicidad y fortuna. La lista de los invitados apenas llegaba a 26 personas, pero Rosa María Grime le aseguró a Flavia que no tendría que preocuparse por nada, pues hasta la comida y las bebidas estarían pagadas por ser su buena amiga. Flavia Godiño Mafra jamás sospechó de las negras intenciones de su amiga Rosalba María, así que inocentemente se dejó consentir. Era toda una alegría recibir un baby shower de una amiga querida después de que su novio la había abandonado y, peor aún, la propia familia le había dado la espalda a la joven educadora. El día de la fiesta por fin llegó. La amiga citó a la futura madre en una alfarería abandonada. Le pidió llegar temprano para ver la decoración del lugar, pero en cuanto Flavia le dio la espalda, Rosa María la golpeó en la cabeza con un ladrillo. Una vez caída, Rosalba María seguía golpeando la cabeza de la joven madre con el ladrillo ensangrentado. Acto seguido, abrió el vientre de la mujer con un cuchillo casero para poder sacar al bebé del útero de su madre. El cuerpo inerte pero aún vivo de Flavia fue escondido. Horas después moría de verdad por una tremenda hemorragia contundente, según la autopsia correspondiente. Después, la desgraciada de Rosalba María acudió al hospital con su pareja e informó al personal médico que acababa de dar a luz en su propia casa. El personal del hospital, escéptico desde un principio, sospechó de la mujer, llamando a las autoridades policiales. Rosa María Grime, la mujer que asesinó a una maestra embarazada para después cortar su útero para sacarle a su bebé, fue condenada a prisión a 56 años y 10 meses por un tribunal judicial en Tijuca, Santa Catarina, en Brasil. Esto fue Embarazo, Envidia y Muerte. Una crónica de nota roja de La Llorona.